En este video aprenderás a buscar entradas y páginas con contenido vacío y editarlas individualmente o masivamente. Si creaste entradas o páginas para tu sitio web y por algún error el contenido de algunas entradas no se guardó, entonces necesitas saber cuáles de esas entradas y páginas tienen contenido vacío. Y en WordPress la manera de encontrar las entradas o páginas es manualmente, ya que no puedes hacer búsquedas avanzadas. Es por eso que usaremos el editor masivo de entradas, páginas y tipos de post personalizados. El plugin crea una hoja de cálculo para tus entradas o páginas donde puedes hacer búsquedas avanzadas y cambios masivos. Primero, queremos mostrarte la manera de encontrar las entradas con contenido vacío usando la hoja, solo debes ir a la columna Contenido. Si no está en las primeras columnas, puedes encontrarla con el localizador de columnas. Ahora puedes ver que entradas no tienen contenido, puedes agregar el contenido de estas entradas manualmente o simplemente pegando el contenido. Luego, simplemente haz clic en Guardar. Si quieres encontrar todas las entradas con contenido vacío, debes usar la herramienta Buscar. Habilitaremos los filtros avanzados. Seleccionamos el campo Contenido. En Valor dejamos vacío. Y ejecutamos la búsqueda. Todas las entradas sin contenido se han filtrado en la hoja. Para encontrar las entradas que están en estado borrador y con contenido vacío, y luego editarlas, usaremos nuevamente la herramienta Buscar. Habilitamos los filtros avanzados. Seleccionamos el campo Estado. En Valor seleccionamos el estado borrador. Y agregamos un nuevo filtro de búsqueda, en este seleccionamos el campo Contenido, en Valor dejamos vacío y ejecutamos la búsqueda. Ahora las entradas con estado borrador y sin contenido se han filtrado. Ahora aprenderás a agregar un mensaje masivamente a todas las entradas filtradas. Sabemos que no podemos agregar el mismo contenido a las entradas, pero sí podemos agregar un mensaje para que nuestros usuarios puedan verlo. Para eso usaremos el editor masivo. Editaremos todos los resultados de la búsqueda actual. El campo a editar será contenido. Estableceremos un nuevo valor. Ahora agregamos el contenido para las entradas filtradas, debes saber que este mismo contenido se les agregará a todas. Aquí si quieres solo puedes pegar el contenido. Por último ejecutamos el cambio masivo. Luego, las entradas filtradas anteriormente ya no aparecerán por el cambio masivo aplicado. Ahora usaremos la hoja de páginas para encontrar todas las páginas con contenido vacío. Para saber cuáles de todas las páginas no tienen contenido, debes ir a la columna Contenido. Aquí puedes agregar o pegar el contenido. Una vez que edites el contenido, puedes hacer clic en Guardar. Para encontrar masivamente todas las páginas con contenido vacío, usaremos la herramienta Buscar. Habilitamos los filtros avanzados. Contenido, en Valor dejamos vacío y ejecutamos la búsqueda. Todas las páginas sin contenido se han filtrado en la hoja. Si quieres, también puedes filtrar las páginas por tipo de estado y sin contenido. Para eso abrimos la herramienta Buscar. Habilitamos los filtros avanzados. Estado. Por ejemplo, filtraremos todas las páginas en estado borrador. Agregamos un nuevo filtro de búsqueda. Contenido. Y ejecutamos la búsqueda.
Como ves, todas las entradas en estado borrador y que no tienen contenido se han filtrado en la hoja. Ahora, para editarlas individual o masivamente, puedes seguir los pasos de la sección 4. Usando el editor masivo de entradas, páginas y tipos de post personalizados, puedes hacer búsquedas avanzadas y cambios masivos rápidamente en tus entradas. Puedes obtener el plugin usando el enlace de la descripción del video. Visita nuestro sitio web para más asistencia en el chat en vivo y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más videotutoriales.